Vinieron a dejar el pedido de alimentos, he estado en contacto con las balsas, está todo bien. ¿Sabes, Humberto? Yo quiero hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Tú tuviste algo que ver con lo que le pasó al Carlos? Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza. Para darse cuenta que tú no te llevas bien con él. Bueno, pero eso no prueba que yo lo haya hecho. ¿Tú me conoces o no? Porque te conozco, lo digo. Yo no soy ningún matón, Catalina. Y estoy acostumbrado a arreglar mis problemas de frente. Y si quieres alguna prueba, yo ayer desde que salí de aquí hasta muy tarde estuve donde Narciso. Pregúntale quien quieras. Ojalá sea así. Yo no metería la mano al fuego por Lizana. ¿Sabes en qué anda metido? No creo. Uno nunca sabe. ¿Y con quién se peleó ahora, mijito, por Dios? Adivínenme. ¿La fiera? Ay, pero ¿y por qué? Una de las pocas personas que logra desequilibrarme. Buenos días. Ahí traigo un café con dos de sacarina. Por sí, favor. Señora. Sí, dormí afuera. No te he preguntado nada. Bueno, te estoy contando. Tú sabrás lo que haces. Estoy aburrida de la vida que llevo, Martín. Tremendamente aburrida. Así que decís que hay muchas cosas que van a cambiar. Sí, si tú lo dices. Ve, ese es uno de los problemas. Que mi vida no le importa a nadie. Me duele mucho, mucho. Yo creo que es la muela del juicio. Tómate algo, por santo. No vaya a dejar de trabajar por culpa de una muela, digo yo. Es que tengo ahora al dentista, me la van a sacar. ¿Y para qué vaya el dentista a botar la plata, hombre? Es que yo creo que se me infectó. Si me duelen hasta las narices, créame. ¡Ya lárgate, lárgate, te digo! Pero me voy a pedir licencia, ¿me oíste? ¿Me dan el día libre? De tu sueldo te lo voy a descontártelo. Yo no tengo una plata para andar regalando por ahí. Está bien, descuéntemelo nomás. Ay, por la chita en la ruina me van a dejar el Cárdenas y tú con sus enfermedades, oye. ¿Y? ¿Cómo te fue con el viejo Arzúa? Bien. Caminemos entonces. Ya, pues. Oye, cuando conozcáis el lugar que me conseguí, te voy a caer de espalda. Ojalá. De más que sí. ¿Qué onda? Abrázame un ratito que viene mi mamá. ¿Cómo? Abrázame. Ya, pero tranquilo.
Ya, suelta. Le traigo una mala noticia, papá. ¿Qué pasó, Negrito? Es casi imposible que ganemos la demanda. La ley es bien estricta. Uno no puede llegar y subir los arriendos así de un día para otro. Los arrendatarios tienen sus derechos. Y usted los está pasando a llevar. No se puede hacer un chanchullo, así una pillería. Aunque sea poca cosa, ¿no? No. Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda, señor abogado? Que desista. Es lo más fácil. Si no, se estaría arriesgando a pagar una indemnización. Hacia acá. Ya, déjelo, sí, está bien. ¿Estás cómodo? Sí, gracias. Qué bueno que estés de vuelta, Andrés. Te echamos tanto de menos. Nosotros también te echamos N de menos. Es que nos habían hablado N de tipo. ¿Quieres que te traiga algo? No, estoy bien. ¿Por qué armaron la cama acá? Es para que estés más cerca de todo. Sí, pues ya así cuando llegue la silla de rueda puedes salir a la terraza si quieres. Prefiero estar encerrado. Disculpa. Andrés, estamos tratando de que te sientas bien. Por favor, pon algo de tu parte. ¿Te gusta? El dueño es amigo mío, así que me la presta. No. No sirve. ¿Cómo? ¿Cómo que no te sirve? No tiene onda. ¿Pero cómo no va a tener onda? Mira, si hasta tiene una bolita de cristal. Ey, a ver, compadre, tranquilo, para. Estamos hablando de una fiesta trans. ¿No de fiebre de sábado por la noche, ¿qué? Entonces, no entiendo lo que querí. Igual tiene que ser un lugar especial. Distinto. No una discoteca. No sé si me cacháis. No te cacho. Las mejores trans se hacen en lugares así como onda abandonados, ¿cachai? Así como galpones, fábricas desocupadas, lugares con onda. ¿Y la gente va? Ay, santo, te falta tanto para aprender. Pero no te enojes. No, si no me enojo, no pasa. ¿Sabes qué me está haciendo falta? Alguien que me produzca la trans. I have a dream. ¿Sabes qué? He estado pensando en el alza de esos arriendos y decidí echarme para atrás. ¿No tenía alternativa? ¿Algo más? No, te crees. Yo puedo echar a toda esa gente si quiero, ¿ah? Los locales son míos. Pero para que no se te vare la pluma, no lo voy a hacer. Quiero que hagamos un trato nosotros dos. ¿Con qué me va a salir ahora, a ver? No, sí. Lo que yo quiero es que... es que tengas un gesto de buena voluntad conmigo, como dicen los políticos. ¿Por qué no habla claro, oiga? Mira, yo no le subo los arriendos a esos sinvergüenzas. Y vos me tratáis bien a la echadora, ¿no? ¿Y qué te parece? Yo lo trato como se merece nomás. No, si lo que quiero es que lo aceptes como socio, ¿me entiendes? Y que le hagas la vida más fácil en la empresa. Él lo mandó a hablar conmigo, ¿cierto? No. Yo solito decidí hablar contigo. Ya, ¿eh? ¿Qué te cuesta? Bueno, ya. Pero no me pide más que eso. No, pues nada más. Ya, llévele usted esta carpeta, yo quiero hablar con él lo menos posible. ¿Y por qué tanto odio, digo yo, mi hijita? Pues apenas lo conocí. A mí me parece un hombre de derecho. A mí nadie me saca la cabeza que el Echaurren ese. Tiene otras intenciones. Hola, Martín. Blanca, qué sorpresa. Yo venía a pedirte disculpas por lo de anoche, porque en realidad yo no debería haberme ido así sin avisarte. Por eso te traje un regalo para que no estés tan enojado conmigo. Ah, qué bonito. Lo venden en el mercado. Gracias. De nada. Bueno, ahora me puedes decir
¿Por qué te fuiste así anoche? No sé, es que estaba como confundida. ¿Confundida? Sí, es que yo no sé lo que me pasa cuando estoy contigo. Como que de pronto me miráis de una forma tan extraña. ¿Cómo? Así, po. Como si siempre me estuvierais viendo por primera vez, ¿me seguí? Es que eres muy bonita, por eso me gusta mirarte. No sé, además como que te quedáis callado. Todos los físicos son iguales. Todos los físicos reaccionarían igual si te tuvieran a ti delante. ¡Atención, atención! ¡Dama! Lo único que faltaba. Vengo en representación de don Pedro Chamorro. ¡Ah, no me pongan esa cara de cordero degollado si les traigo buenas noticias! ¡Ay, buenas para quién, oiga! ¿Para nosotros o para don Pedro? Pues, mijita, ¿a quién va a ser? ¡Para ustedes! Estuve conversando con don Pedro Chamorro y hasta que al fin lo convencí. Me costó, pero lo convencí. ¿De qué lo convenció, señor? Ese viejo no lo convence ni el diablo, ¿no es cierto? Yo lo convencí, güey. Lo convencí de que no le subiera los arriendos. ¿Qué? Sí, pues. Van a seguir pagando lo mismo que estaban pagando antes. Porque esto hay que celebrarlo, ¿o no? Pero claro, mis hombres, arribese para acá que nos vamos a atender como Dios manda por la valentía que nos hizo. ¿Por qué no me decía una cuestión? Sí, mande, señora. ¿No te has dado cuenta que ahora vaya a ser como mi patrona? Ya, mira, corta el deseo, Gladys, y dime la firme. ¿Qué fue lo que pasó la noche del accidente del Chamorro con la señora Isabelita? Sabía igual que yo, po. El auto que se salió de la carretera. No, pues esa cuestión yo ya la sé, eso lo sabemos todos. Yo te estoy preguntándote otra cosa. ¿Por qué tú le dijiste al Chamorro que él había tenido la culpa? A ver, Tuca, si vos me conocí, po, puras leceras que se me ocurren a mí de repente. Vos sabís cómo soy yo, po. Oye, ellos se lo pasaban puro peleando, ¿te acordáis? Que parecían el perro y el gato. Sí, pero eso no era nada lo que estabais diciendo esta mañana, po. ¿Sabes que ya ni me acuerdo lo que dije en la mañana? Fíjate, me vaya a creer. Oye, Glad, nosotras somos amigas, ¿eh? A mí no me podéis mentirme. Bertita, ¿por qué no te olvidáis del pasado y viví el presente mejor? Ya. Mira, voy a agarrar la aspiradora y voy a terminar de limpiar la casa ya. Te la voy a dejar como un chiche. ¿Querí? ¿Ya? ¿Cómo te sientes? Más o menos nomás. No es mucho lo que se puede hacer encerrado aquí, pues. Andrés, yo creo que sería bueno que salieras a dar una vuelta. Bueno, si quieres yo te puedo llevar. ¿Cómo? ¿Pensáis cargarme al hombro? Pero, mi amor, él solo está tratando de ayudarte. Lo que pasa es que todavía no me resigno a estar así, po. Sobre todo cuando me acuerdo de la casa. No es bueno que pienses en eso ahora. Me sentiría mucho mejor si estuviera viviendo allá. Pero, mi amor, tú sabes que eso no puede ser por ahora. No, si alguien nos ayuda a terminarlo. Tú lo harías, Marco. Sí, eres la única persona a la que le puedo pedir una cosa así. Pero seguramente Marcos tiene cosas que hacer. No tiene para qué contestarme ahora. Piénselo, amigo, con calma. Después me contesta, ¿le parece? Magdalena, qué sorpresa tan agradable. Adelante, estás gracias. En tu casa, por favor. Muchas gracias. Es que fuiste tan amorosa conmigo en el funeral de Joaquín que me atreví a cobrarte la palabra nomás. Y vine. No sé si será una patuda de mi parte. Pero ¿cómo se te ocurre al contrario? Toma asiento, por qué favor. Bueno, me encanta la idea de que nos conozcamos y seamos amigas con el tiempo, por favor. Sí, yo hace mucho tiempo que tenía ganas de venir a verte. Pero no sé, con todo esto,
me empezó a pasar algo muy raro. Sí, fíjate que cada vez que quería salir llegaba a la puerta de mi casa y era absolutamente incapaz de cruzarla. Yo te juro que nunca he estado tanto tiempo encerrada en mi vida. Mira, mira, Elena, yo sé que vamos a llegar a ser muy amigas las dos. Y por eso te quiero dar un consejo. Pero por favor. Hijita querida, libérate. Vas a ver tú que la vida te empieza a sonreír. Sí, puede que tengas razón. Los fenómenos físicos son maravillosos, siempre son acción-reacción. Mira. Ay, no sé, a mí no me iba muy bien en física. La verdad que no me iba bien en nada porque me cargaba el colegio. Ajá. Pero, ¿cómo era eso que me estás explicando? Sabes que no te sigo muy bien. Que los fenómenos físicos no hay... más que entenderlos, hay que sentirlos. Como la luz. Como la fuerza. El tiempo. Después llegamos nosotros, los físicos, y enredamos todo y lo ponemos todo en leyes y fórmulas. Pero... Ay, yo no podría hacer eso, qué difícil. No, ¿tú? No. No tienes para qué. A mí me gusta mucho cómo eres. Así... ¿Así tonta? ¿Tonta? ¿No? ¿Tonta? No, no. Permiso, Martincito. Aida, sí, ¿qué quiere? Don Pedro Chamorro lo busca. ¿Mi papi? No, es que él no me puede ver acá. Toma. Por acá, don Pedro. Bueno, aquí le traje los documentos que le pidió a Catalina. Ah, sí. ¿Qué documentos? Bueno, no sé, porque Catalina me dijo que usted quería ver un informe financiero. ¿Ah, sí? Sí. Claro, por supuesto. Sí, estúdelo con confianza, ¿no? Porque no va a estar firmando la sociedad sin informarse primero, ¿eh? ¿Y cómo lo hizo, don Pedro? Me refiero a cómo consiguió estos documentos, cómo consiguió que la Catalina se los pasara. Le hablé fuerte y golpeado nomás. Pues. Sí, le dije que no podía estar agotándose a chora con usted porque va a ser mi socio. No, así hay que funcionar con ellos. Pero no siempre funciona. No se preocupe, ella me prometió que de ahora en adelante se iba a portar muy bien con usted. Ojalá. Y por lo que he visto, usted está interesado en la Catalina, el pillín, ¿eh? La ha ido a ver y todo, ¿eh? Don Pedro, usted sabe muy bien lo que pienso de su hija. Bueno, ya, pero si cambia de opinión, ya sabe que tiene chip libre para entrar a cargosearla, ¿verdad? No, 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 en realidad a mí lo único que me interesa es que hagamos esta sociedad y punto. Vamos, echémosle para adelante entonces. Yo preparo los papeles para ponerle ahí la millonaria, ¿eh? Muy bien, me parece bien. Hasta podríamos pegando un champañazo, ¿eh? Sí. Ah, oiga, y acuérdese de lo que hablamos de la iglesia. Ah, sí, no se preocupe, usted mándeme a la señorita del arquitecto con la casa. ¿Podría ser hoy mismo? Claro. Y venga esa mano, socio. Socio. Por Chamorro y Echaurre. La salmonera más pulenta. No, perdón, más importante de Chinoé. Eso es. ¿Con quién está la Melita? Con la viuda del señor Echaurren. ¿Escuchó de qué estaban hablando? Cosas de mujeres nomás, padre. Estás tranquilito. ¿Estás segura que no estaban hablando de hombres? Segura, pues. Oh. ¿Dónde le dejo este cafecito? Ahí en mi escritorio. Acuérdense lo que le pedí, Corita. Cualquier cosa que escuchen, me la anota en un papel. Ah, sí, sí. Cuidado, Francisco. María José. Domingo. ¿Y tú qué estás haciendo acá? Ernesto. ¿Cómo quiere que me vaya, doña? Si tengo toda la tribulación enfermo. Ah, lo dice por el Andresito. Por él y por su hijo lo digo. Ni que en la ruina me va a dejar con el asunto este de su muela del juicio. ¿Cómo? El santo, doña, que no viene a trabajar hoy día, me dijo que tenía que ir al dentista. ¿Al dentista? Sí, usted que es doctora, ¿por qué no le hace alguna cosa para el dolor de muela a ese chiquillo? Digo yo,
Mirí que anda gastando tanta plata en salud, digo yo. ¡Ey! ¿Cuánta gente bajó allá? ¡Salud por don Jorge Cereceda! ¡Ya, pues! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por don Pedro Chamorro! ¡Ay, ay, lo que pasa! ¡No sean malagradecidos con el propietario, hombre! Feo sea, pero se merece un saludo, ¿o no? Ah, sí. Sí, en realidad, tiene razón don Jorge aquí, pues. A las finales, don Pedro no nos subió una al arriendo, ¿no? Pato, tráeme una copa a mí también. En realidad estuvo a punto. Un tecito. Si no fuera por don Jorge que nos ayudó, pues. Sí, pues. ¡Permiso! Yo quiero decir unas palabritas. Bueno, ahora no va a solución. Para eso Diosito le dio esa boca tan relinda que tiene. Bueno, yo quería agradecerle a don Jorge por todo lo que ha hecho por nosotros. Y por eso, y en nombre de todos los locatarios, que gracias a él vamos a poder seguir trabajando dignamente en este mercado. No, pues yo la más decir... cortita, no es que no tenemos todo el día con sus discursos. ¡Cállate, Alvarado, chico! Bonito, hermano mío, será. Pero aprende a respetar a la gente. Ya, perdón, perdón. Ya. Gracias, Rubén. Bueno, como les decía, yo quería agradecerle muy especialmente lo que hizo por nosotros a don Jorge Araneda. ¡Apache! Cerecea y la boca le queda donde mismo. ¡Ah, ya! ¡Bueno, me cansé! ¡Aquí tienen las calcetas, Rita! ¡Muchas gracias! ¡Bonito gesto! ¡Bonito gesto, Chusión! ¡Bonito gesto! ¡Puta, que son padeceados ustedes, claro! ¡Me van a hacer llorar! ¡No! Les voy a cantar una ranchera que me cantaba con el guate sandía allá en la Vega Central, Santiago. ¿El guate qué? El guate sandía, Monacito. ¡Ah, bonita! ¿Te das cuenta que es el guate sandía? ¿Y qué? ¿Qué es de por acá? Pero claro, mi hijita, si el guate sandía, mi compadre, es el mismísimo. ¡Espérese! Oye, ¿y por qué te arrancaste de tu casa, María José? No me digáis, María José, acuérdate que ahora soy Pascuala. Perdona, pero es que se me olvida. ¿Y? ¿Por qué te arrancaste? Mis papás se portaron súper mal conmigo y ahora quiero que sufran un rato. ¿Y por eso te cambiaste el nombre? Es que no quiero que nadie sepa quién soy de verdad. Y así no me denuncian, ¿cachai? Pero a mí me gustaba más tu antiguo nombre, por eso. Sobre todo cuando te lo decía la vida, ¿verdad? Eso ya pasó, amigo, ¿ya? Yo estoy en otra. Oye, pero a mí no se me ha olvidado todas las cosas que hicimos juntos. Pero a mí ya se me olvidó todo, así que por favor no insista. Te vas a tener que ir. Te vas a tener que ir, por favor. Te vino unos amigos, por favor, ándate. Que no quiero que me vayan contigo. Chao. ¿Eh? Hola. ¿Cómo estás ahí? ¿Quién era ese jote? ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? ¿Ese Gil de Sabrío y Hondero que va allá? ¡Ah, ese! Ay, un gallo que estaba tratando de engrupirme, pero le di filo al tiro. ¿Quieres? ¿Ya? No. Para empezar, la movida de encontrar un lugar así como underground. Como dark. Ah. Claro. Mira, lo ideal sería encontrar así algo como Onda La Perrera, ¿cachai? Ah, no, pero es que aquí los perros andan sueltos nomás, no hay nada de esas cuestiones. No, no, santo, no. Parece que no me estáis entendiendo. ¿No? La movida es encontrar un lugar al que uno le pueda dar como una onda alternativa, porque en el fondo somos marginales, ¿cachai? ¿Me entendí? Ah, ahora parece sí. ¡Campamonte! Así que te la estáis dando el flojo, chiquillo, porquería. No, mamita, ¿cómo se le ocurre? Mira, oye, a mí no me vaya a hacer coche. A don Héctor, si queréis, lo podía engañar con tu cuento que te duele la muela. Pero a mí no. Yo te conozco. Sí, mamita. Santo. Yo mejor me voy. Sí, mijita. Mucho mejor se va. Y deje de meterle cosas en la cabeza a este chico. No, mamita, si ella no tiene ¿Tú nada Tú sabís que a mí no me gusta que te metáis con las señoritas del norte. Siempre terminan perdiendo al hombre de por aquí.
Perdón, disculpe, pero yo no soy del norte, soy de Santiago. Y más encima se han enterado las chicas. Mire, señorita, yo se lo voy a decir una sola vez. Mejor que deje tranquilo este niño. Mire que aquí no están los tiempos para estar perdiendo las pegas. Nosotros no nos sobra la plata como las del norte. Mamita, córtela. Y tú, anda a trabajar, chiquillo. Si no querés que te agarre a palo y ahí sí que vaya a tener un dolor de muela. Sí, a mí me encantaría conocer gente. Poder salir un poco, conversar. Pero Mayra, por Dios, cuento que lo diga y nos ponemos en campaña para reactivar la vida social en Chiloé. Mira, conozco pero un montón de gente que estarían encantadas de conocerte. ¿En serio? Bueno, claro. Pues. Ah. No te olvides que estás hablando con la expresidenta del Rotary Club de Castro. Ay, qué bueno que me lo digas porque, ¿sabes qué? Tengo una cierta curiosidad en conocer un poco mejor a una persona. ¿Sí? ¿A quién allá? A ese tal Pedro Chamorro. Tú lo debes ubicar, me imagino. Sí, algo. Sí. Me tinca que ese hombre debe ser un amor. El papá ya estudió los presupuestos que le mandó Martín Inchaurra. ¿Sí? Don Pedro, ¿usted no se imagina cuánto le agradecemos lo que está haciendo con nosotros? Faltaba más. Mientras no se olviden de poner mi nombre en una plaquita ahí recordando que yo di unos pesos, estamos al otro litro, como dicen. Eso lo tenemos considerado, no se preocupe. Aquí. Este es el chirimoyo. ¿Está bien? Sí, claro. Bueno, como verán, yo puse el 70% nomás de lo que ustedes me pidieron, pero... Bueno, ustedes te van a tener que conseguir el otro, podrán, ¿no? Supongo que sí. No, aquí la gente es muy entusiasta, van a colaborar, todos van a ver nomás. Bueno, el papá también quiere que el papeleo lo hagan conmigo. ¿Algo que haga también, pues? Nada, nada. Sí, estudió 5 años las leyes de este país, y ahora es abogado. Sí, abogado y pintor. ¿Pintor? De brocha gorda. De brocha gorda, ¿dónde? Ah, bueno, entonces, de brocha flaca, todo está bien, ¿no es cierto, señorita? Eso, maribosones, si se las andan dando de artistas por ahí, yo me los como con limón. ¿Dónde está la Melita? Salió con la viuda. ¿Y no dijo para dónde iba? No, don Francisco. Ah, ya muy bien, Corita. Siga atenta, entonces. Sí, claro. Disculpe la interrupción, problemas familiares. Ponte la camisa. Ya. ¿Y cómo lo va hallando? Más o menos nomás. ¿Se le quebró algún huesito? Oiga, dígame. No, está bien ahí. Dime una cosa, Carlos, tú, ¿cómo te estás alimentando? No sé, bien, yo creo. A mí me parece que no muy bien. ¿Y que eso es muy grave? Porque yo quisiera poner atajo al tiro esta cuestión para después no andar gastando plata en tratamiento y operaciones, digo yo. Te voy a dar una dieta rica en vitaminas, sales minerales, proteínas, para que recuperes tu peso normal. Ve, pues, Ernesto. Si yo le decía que el Chalo estaba flaco, pero usted dale, que no le dé más comida, Rosita. Buah, yo era igual de flaco que el Chalo y nunca me pasó nada. Tuviste mucha suerte, entonces. No se preocupe, doctor. Yo voy a seguir al pie de la letra las instrucciones estas. Y voy a dejar al Chalo tan gordito que después no me lo van a reconocer. Muy bien. Te dejo la receta y está todo anotado lo que tienes que comprarle. ¿Carne, leche, huevos, queso? Oiga, esto parece la comanda de un restaurante fino, digo yo. Uy, qué rico. Sí, también hay anotadas unas vitaminas ahí. Son un poco caras, sí. Oiga, doctor, ¿y usted no tiene nada una muestra médica que los convide? No, mira, de ese tipo no. Tengo otras cosas, pero no de esa vitamina. Doctor, discúlpame. ¿Sabe? Yo quisiera que usted me atendiera a mí también. ¡Rosita! A mí y Ernesto. ¿No ve que nos vamos a casar? Ah, sí. Felicitaciones, entonces. Es muy conveniente que las parejas que se van a casar se hagan un chequeo médico. Sí. Oiga, ¿sabe? No, sabe que yo tenía una amiga, oiga. Que fíjese que se casó con un caballero enfermo, ¿ah? Ya. Uy, no sabía.
No sabía porque como ella nunca se habían hecho el chequeo médico. Claro. Y sabe que se casó y pasó un mes. ¿Eh? Y después del mes el caballero se murió. Y mi amiga, si yo no le digo nada, cómo sufrió la pobre. Sí. Sufría, ¿sabe? Y no, pues yo no quiero que a mí me pase una cosa así con ella. Ya, muy bien, entonces yo lo espero cuando ustedes quieran, ¿ah? ¿Eh? Y tú cuídate, pues, por lo menos un día de reposo. Yo te reposo. Gracias. Chao. Chao. Ay, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. La espero. Gracias. Pero voy a pagarle la consulta. No te preocupes. Para otra vez será. Yo después reclamo tu consulta. Por fin una buena noticia. Me alegro especialmente por ti, Fernanda. Andrés se va a poner muy contento. Ojalá. Me tiene preocupada lo deprimido que está. Pero bueno, hay que ser positivos y mirar hacia adelante. Tenemos que hacer un listado con el resto de los materiales que nos faltan. Sí, yo me encargo de eso, no te preocupes. Ay, Tomás, al fin vamos a poder terminar la restauración. Y por lo que me di cuenta, don Pedro Chamorro, lo único que quiere a cambio es una placa de agradecimiento. ¿Qué te parece? Genial. ¿Sabes? Quiero ir a buscar una sorpresa que le tengo a Andrés. ¿Me acompañas? Sí, vamos. Vamos. ¿Necesitas algo? Quiero hacerte una pregunta, pero quiero que me respondas francamente. Por supuesto, Andrés, dime. Es sobre la Fernanda y Marco. ¿Tú crees que hay algo entre ellos dos? Bueno, se supone que Marco es tu mejor amigo, ¿no? Eso no importa. Te pregunté otra cosa. No pienses en eso ahora, no te hace bien. Respóndeme lo que te pregunté. Bueno, por supuesto que no pasa nada entre ellos, Andrés. Pero el que tiene que estar seguro de eso eres tú. No sé por qué pienso eso. No puedo sacar esa idea de la cabeza. Me alegra que hayas cambiado de actitud. Le pasé los antecedentes a mi papá para que usted lo estudiara. Uh-huh. Esta no es una oficina de informaciones, pues aquí se trabaja. No te voy a quitar mucho tiempo. Ya me hice una idea de cómo funciona esta empresa. ¿Ah, sí, ah? Sí. ¿Tan rápido? Sí, no es nada complicado. Los sistemas funcionan básicamente igual. Desde el sistema solar hasta un microorganismo insignificante pasando por esta empresa. Me voy a disculpar, pero no tengo tiempo para escuchar sus teorías. ¿Necesita algo más? Sí, quería decirte que... detecté ciertos problemas en el manejo de recursos, tanto humanos como técnicos. ¿Problemas? Problemas. ¿Y me vaya a decir que con leer esos papeles estáis en condiciones de decirme que no manejo bien mi empresa? Sí. Se supone que con los recursos con que cuentas, la productividad debería ser mucho mayor. Y se supone que para saber de lo que uno habla hay que tener experiencia. ¿Alguna vez hay administrado una empresa salmonera? Ah, no. Pero no es necesario. Yo no digo nunca a Marte, pero sin embargo podría hablarte horas de lo que sucede allá. Voy a decir una sola cosa, chao, Rey. Espero que no se te olvide. Yo prácticamente armé esta empresa. Tengo mucha experiencia. Pasé muchos años en la universidad preparándome para esto. Y no voy a dudar de todo lo que he hecho simplemente porque un pelagato que se cree Einstein me viene a decir lo que tengo que hacer. Te está alterando. Y si vas a pegarme nuevamente, te ruego que lo pienses bien esta vez. A mí me gustaría que las próximas reuniones que tengamos fueran un poquito más civilizadas. No tengo contemplado tener reuniones contigo, Chaurra. Y si querés que alguien te escuche con la boca abierta y cara de sopa, ándate para otro lado. Tengo muchas cosas que hacer yo aquí. Mencionó tu nombre para que lo sepí, guata. Nunca dijo el Cereza tu nombre. ¿Cómo sé yo que este curahuilla no olor tarro delante de esos rotos malagradecidos? Oye, chanta la moto, ya el Cereza no es ningún curahuilla. Lo que pasa es que le dieron esa cuestión que parece mayonesa. El licor de oro, esa cuestión no la toma nunca. Más cabezona, mi hijita. Eso, chanta. Bueno, y es cierto que no dijiste nada, pues, Cereza.
Pero pura maravilla nomás, guata. Si vos soy mi amigo, vos cristiano te voy a estar vendiendo por un par de copetes, ¿verdad? Más te vale, ¿eh? Llévatelo y que se acueste un rato. Y la próxima vez que queráis salir, me pedís permiso a mí, ¿no? ¿Te busca el chamorro? Vamos. El hijo de la Melita Co. ¿Y qué hace, cabrón? Se viene hablando de casarse con la Blanquita, lo voy a hacer con viento fresco. Anda a atenderlo, yo le ayudo a la comadre, ya. Ya, así me ven. Bueno, ¿no me vas a decir nada? Es que... estás preciosa. Lindo. Bueno, yo me voy. En realidad solamente vine a dejarte tus llaves. ¿Mis llaves? Sí, pues. Tú me las pediste, ¿no? Así que aquí están, en su mano. No. ¿Qué pasa, Magdalena? ¿Te enojaste por lo que pasó en la mañana? No. No. Tú todavía no me ves enojada a mí. Un hijo mío, por don Pedro, y yo quiero atinar. Mira, que yo sepa, nadie te lo está exigiendo. Así que no seáis tontito, buscado. Usted no me entiende, yo quiero a su hija. Escúcheme una cosa, ¿no le gustaría ser abuelo con todas las de la ley? Mira, cabrito, muy hijo serás tú de la Melita y del Pancho. Pero te voy a dar un consejo. Ándate rapidito de esta casa y no te cae el canchero después de la mansa embarrada que dejaste. Pero si yo vengo ahora a hacerme responsable de todo eso, ¿por qué no me escucha, don Pedro? ¡No quiero escucharte! Y no te cae el choro después de lo que hiciste con mi hija. Pero si ya le dije que quiero hacerme responsable. ¡Ándate de esta casa si no quieres que te saque a patada! Con la Blanquita no se casa nadie, nadie, ni tú ni nadie, antes que se case la Catalina. Pero eso es lo que usted cree, don Pedro. Y no saca nada con dejar que ella pololee con otro gallo, ¿sabes? ¿Qué estáis diciendo? Que no saca nada con dejar que pololee con otro gallo, porque esa guagua también es mía. Mira. Oye, Chalo, te vas a quedar acá todo el día sin moverte, ¿me escuchaste? Espérate. Ahora no sí. Le ponga tanto color, Rosita. Si el médico dijo que no era nada. Tenís que descansar, Chalo. No vaya a ser cosa que te agraví y después te descuenten el sueldo de todo el mes, dijo yo. La Catalina no es nada como algunos patrones que yo conozco. Oye, Chalo, yo te voy a preparar un buen golpe vitamínico, ¿ya? Un buen bistoco, con un buen gauceo, harto queso, harta leche y un buen postre. No hay que exagerar tampoco, Rosita. Que en la ruina vamos a quedar con una dieta así. Oiga, ¿sabe qué? Lo que le falta a este cabro es saber defenderse, oiga. Yo te voy a enseñar, Chalo. No, muchas gracias, papá. Yo prefiero la idea de la Rosita mejor. Hay que sacar con comer toda esa cantidad de porquería. Se nos había poner bien un buen par de combos, digo yo. No, ¿cómo es posible que el hijo de un boxeador, campeón latinoamericano de peso mosca, no sepa defenderse? Sí, pues también es cierto. Ernesto, ¿usted se va a poner su traje? Sí, papi. Lo que le dijo el domingo es verdad. Yo ya no estoy ni ahí con él. ¿Y eso quiere decir que ya no quieres casarte, mi porotito? ¿Eh? Con el domingo, no. O sea que es cierto que andáis con otro gallo. Sí, es verdad. ¿Pero no quieres casarte? Papi, yo me voy a casar igual porque yo no quiero ser madre soltera, ¿me sigue? Mira, antes que te dé un cachuchazo aquí mismo, explícame. Porque yo no estoy entendiendo nada de esta cuestión. O sea que vos... igual te quieres casar, pero con otro, ¿es eso? Papi, yo voy a tener un bebé. Yo supongo que usted no querrá tener un nieto guacho, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir la gente? Vaya a venir conmigo, porque yo no estoy aquí para que me vean las canillas. ¿A dónde? ¿Qué es lo que pasa? ¡Tú no te metáis! Si el problema es esa famosa guagua, yo lo voy a arreglar de un guaracazo. Porque hace tiempo que tengo hablado a una persona para que me ayude. ¿Para que lo ayude a qué? Ven conmigo. Pero, ¿y para dónde va a llevarme? ¡Quítate, Berta! ¡No tenés nada que meterte en eso! ¡Mucha mamita! ¡Mi papi se volvió loco! Te advertí que no te casabas, ¿no? Hice una promesa y la voy a cumplir como sea.
Pedro, deja a la niña, por favor. La Blanca no va a tener ese hijo. Todavía estoy a tiempo de impedirlo. Lo más importante antes del entrenamiento es precalentarse. ¿Pero cómo se le ocurre que yo voy a hacer ejercicio si estoy todo machucado? Estoy haciendo tu demostración, Chalo. Yo encuentro que usted se ve tan sexy así, oiga. ¿Y eso que estoy subido de peso? Yo encuentro que está de lo más bien. Además que me lo imagino así en el ring con los guantes. Continúa la demostración. La defensa. Lo más importante es que estés siempre atento a repeler el ataque de tu contrincante, Shana. A ver, Rosita, tenemos golpes. ¿Cómo se le ocurre que lo voy a pegar si yo nunca le he pegado a nadie? Ah, por Rosita, pero sí, imagínese que yo soy el asaltante ese que la asaltó en Antofagasta, la dejó en la ruina. Ya tienen un golpe aquí, ¿ve? Yo le esquivo el gancho. Ah, tenemos un golpe ya. Ya, por Rosita. Archivase ya. ¿Qué está pasando? Niñita. ¿Cómo le da un chamorro? ¿No va a llevar de pollito? No, ahora no. Ven. ¡Mucha mami, ¿para dónde me lleva, po? Me había gustado no hacer esto, pero como la señorita decidió embarazarse. Oiga, ¿para qué lo dice así si no es más y la cuestión? Bueno. ¿Sabes qué más? Yo no voy a ninguna parte. Oye, el viejo chamorro está cada día más loco. ¿Y qué era hacer esa chica, po? Ay, Color. ¿Qué pasa, Berta? Tu papi. ¿Le pasó algo? No, no. Pero tenía que hacer algo. Porque tu papi le va a hacer un remedio a la solterita. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo le fue? Hola. Bien, ya tenemos la plata para reiniciar los trabajos. Qué bueno, pues. Andrés, la Fernanda te tiene una sorpresa. ¿Tomás? ¡Tan, tan, tan! Es para que tengas un poco de independencia. Llévate eso de aquí, Tomás. Si crees que me voy a subir a una silla de ruedas, quiere decir que no me conoces, Fernanda. Yo pensé que te gustaría salir un poco. Si no puedo salir por mis propios pies, prefiero quedarme encerrado aquí toda mi vida. Papi, tenés que escucharme. Yo no estoy nada embarazada. Sí, claro. ¿Me he visto la cara, acaso? Escucha, papi, no tienes que prestarme atención, por favor. Después que te hagan el remedio, vamos a hablar. ¡Socorro! ¡Auxilio, que alguien me ayude! Hola, ¿necesitas algo? ¿Que me mires? ¿Que te mire? Ay, Martín, no puede ser tan volado. ¿Notas nada raro? Sí, el vestido. Te queda muy bien, bonito. Gracias. Oye, no te molesta que me haya sacado el luto, ¿verdad? Por supuesto que no, eso es una decisión personal. Ay, qué bueno. Porque estoy pensando en varios cambios más, partiendo por mi situación en la empresa. Así que quiero que me mantengas informada de todos los negocios que hagas con Chamorro, ¿ya? Sí, por supuesto, pensaba hacerlo. Lo que pasa es que estoy recién interiorizándome. Sí, así veo. Mira, ¿ves estas cruces rojas? Son... son las balsas con la jaula de salmones. Y estos puntos negros son los cultivos de Vitilus chilensis. Choritos. Ah. Oye, ¿tú por casualidad le contaste a Chamorro que estábamos en la ruina? ¿No? ¿No? ¿Y por qué no? ¿Por qué no me lo pregunto? Bien hecho. ¿Sabes? A veces ser distraído es una virtud. ¡Ven para acá, Angelito! ¡La
Blanca no va a ni una parte. Yo soy su papá y tienen que obedecerme. ¡Suéltala, Chamorro! ¡Ayúdame, Catito! ¡Dame la mano! Luego por su bien, pues Catalina, esta cara no puede tener esa guagua. Te volviste loco, mamá, no te das cuenta de lo que estás haciendo. No seas raca, si no le iba a pasar nada. Si te vayas a mi casa, vamos a estar con cosas. La Blanca no va a ninguna parte. Tú te calláis y agradece que no voy a denunciarte. Yo ya no sé qué más puedo hacer. Ustedes vieron cómo se puso. No es culpa tuya, Fernanda. A lo mejor deberíamos haber esperado un poco. Es que no debe ser nada es fácil para él. Ustedes vieron cómo se puso cuando yo mencioné la palabra silla de ruedas en la mañana. Lo que pasa es que Andrés no está dispuesto a poner de su parte. Y ante eso no sé qué puedo hacer. Esperar, Fernanda. Yo sé que Andrés va a salir de esto. Es lo que yo más quiero. Sobre todo ahora que vamos a empezar con el trabajo más pesado. No podemos dejar a Andrés solo. No, vamos a tener que hacer turnos para cuidarlo. Por mí ningún problema. Eso yo lo veo bien complicado, ¿eh? Porque es importante que estemos los tres en la iglesia. Yo creo que lo mejor va a ser contratar a alguien. ¿Una enfermera? No, Andrés no la aceptaría. No, jamás. Estoy pensando en una persona que se haga cargo de las cosas de la casa. Que haga el aseo, el almuerzo y de paso le eche una mirada a Andrés. Hace tiempo que estamos necesitando a alguien. Y sobre todo desde que llegó tu hermano con esos niñitos. Son increíblemente desordenados, Tomás. Tampoco hay que exagerar tanto. Lo que pasa es que tú eres un poquito maniática. Gracias. Bueno, ¿están de acuerdo en que busque a alguien? ¿Cómo es posible, Chamorro? ¿Cómo es posible que hayáis pensado siquiera hacer una cosa así? No tengo que darte explicación. Pero me las vaya a dar. Angelito, ¿dónde está tu maleta? Sí, Gatita. No, Blanquita, vos no vayas a ninguna parte. Haz lo que te digo. Ya. Tengo que hablar en privado con este caballero. No te hago pasar porque hay mala onda. ¿Qué pasa? No, cacho, me atago como con la Blanquita, no sé. ¿Qué me queréis decir? Quería decirte que disculpara ya a mi mamá. Lo que pasa es que a ella no le gustan mucho las santiaguinas. Sí, se me quedó más que claro. Es que uno no elige el lugar donde nace, ¿cachai? Sí. Bueno, y si quieres ir a ver un galpón abandonado, yo sé dónde hay uno. ¿Está dura? Ah. Y a ver si de pasadita se te olvida lo que pasó en el transbordador y por ahí me gano un besito. ¿Ah? Vamos. Pero suave. Perdón. Sin besito. Sí. Acuérdate que no te convienen las centellinas. La Blanquita no va a salir de esta casa. Ah, ¿no? ¿Eh? ¡Blanca, Chamorro! Ay, don Pedro, deje que el ajicito se la lleve. No te metáis, Berta. Seguro que vos le fuiste con el cuento a la Catalina, ¿cierto? Sí, ella fue. Y pobre que te desquitís con la Berta, ¿me entendiste? Mira, cabra. Termina con tus amenazas. ¿Eh? Ya, listo, se acabaron las amenazas. De ahora en adelante, no te voy a dirigir la palabra, Chamorro. Mira, yo tuve ¡Blanca! Buenas razones para hacer lo que hice, cabra. Siempre tenéis justificación para todo, ¿cierto? Era la única forma de impedir que la Blanquita se casara antes que vos. ¡Otra vez con esa estúpida promesa, Chamorro, por Dios! ¡Olvídate de esa lecera una vez por no todas! ¡No puedo! Mi mamá está muerta. Y lo que le hiciste a ella, hecho está. Oh, no entendí. ¿Cómo te voy a entender si te portáis como si tú eras loco de remate? ¡Como un estúpido! ¡No le hables así a tu padre! ¡Yo te hablo como se me da la gana! ¿No te das cuenta que iba a poner en peligro la vida de mi hermana? Yo no quería hacerle nada malo. Quería solucionar esto de la mejor forma posible. Vos no sabéis lo que estáis diciendo, porque si supierais, no te atreverías ni a mirarme a la cara. ¿Y tu maleta? No la hice. ¿Por qué, amiguita? Lo que pasa es que yo tengo algo que decirle. Yo les mentí. No estoy esperando ningún bebé. ¡Abre, Blanca! ¡Estoy hablando en serio! ¡La niña está asustada! ¡Salta ahí de una vez, Blanca! ¡Si
Quiero pedirle disculpas. Yo no me he portado muy bien. Te entendemos perfectamente, Andrés. Sobre todo con usted, Fernanda. No te preocupes, mi amor. Te quiero mucho. Voy a ser más optimista. Pero necesito tiempo para atreverme a ocupar la silla. Todo el tiempo que quieras. André, yo sé que este no es un buen momento, pero quería preguntarte si te molesta que mi hermano y sus amigos se queden unos días más en la casa. No, no. No he hablado mucho con ellos, pero me parecen simpáticos. Estaba pensando que ellos nos podrían ayudar en alguna de las actividades que tenemos que hacer para reunir el resto de la plata que nos falta. ¿Sí? ¿En serio? ¡Bacán, compadre! Gracias, hermano. Yo sabía que el Andrés iba a decir que sí. Él es como buena vibra. Oye, eso sí, vamos a tener que compartir los gastos, ¿eh? Pues yo no los voy a tener gratis. Te encuentro toda la razón. ¿Saben qué? Vamos a contratar a una persona que nos va a ayudar con la limpieza, el orden y todo eso. Así que júntense, conversen y vean cuánta plata tienen y me dicen con cuánto se pueden poner. Vale. ¡Blanca, yo no estoy jugando, ¿eh? ¡Abre la puerta de una vez por todas, te dije! ¡Te prometo que no te vamos a hacer nada! Si no abrís, te voy a castigar con lo que más te duele. No te voy a dejar poner un pie en la calle en todo un año. ¿Qué pasó? Esta cabra que no quiere abrir. ¿Quiere que rompa la puerta, compadre? ¡Hasta ahí, loco, Jorge! A lo mejor le pasó algo a la Blanquita. Ya, Jorge, te bajo la puerta nomás. Más fuerte, sí. ¡Se arrancó! ¡Recreste, mono! ¡Ay, Martín! ¿Qué voy a hacer? Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Le mentí a mi papá, le mentí a mi hermana. Ahora yo no sé cómo lo voy a mirar a la cara. ¿Pero qué fue lo que dijiste? No te lo puedo decir porque me da una vergüenza. Ya, pero no será tan grave. Es grave, po. Además que ahora la Catalina no me va a creer nada, nada. Bueno, pero anda y habla con ella. Ay, no sé, que me da como susto. Sí, tienes razón, sí. Y si te trata a ti igual como me trata a mí. Ay, no, Martín, no sé qué hacer. Pero miren qué sorpresa más bonita. ¿Y cómo está la Andrés, señorita? Bastante bien. Con una enfermera tan linda, cualquiera se siente mejor, po. Sí. La señorita quería hablar con usted, pues, Susi. Y déjela que hable ella, ¿por qué se mete usted? Ya van a empezar a pelear. ¿Qué queda pensar la señorita? Bueno, dígame, ¿por qué se lo ofrece? Yo quería saber si usted sabe de algún dato de una niña que quiera trabajar en la casa. Y yo me acordé de su hija, pues, como dijo que le iba a traer para acá, para el cabrón. ¿La vaya a traer tú, señor? ¿Y cómo sabe que la voy a traer? ¿Ve que es bruja, oiga, esta vieja? Bueno. Bueno, sí, es posible que la traiga y que necesite trabajar en alguna casa. Ojalá, si es así, nosotros la recibimos encantado. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, ya que está aquí, aprovechemos de mandarle alguna cosita para el Cárdenas. Sí, pues, algo para alegrarle el ánimo. Un licorcito de oro. Oye, ¿por qué no le mandáis una empanadita de manzana? Al cabro le encanta esa, le decía Chupete. Cuando quieran, vayan a verlo a la casa. Le haría muy bien. Por allá vamos a llegar, pues. Al tiro se hizo la invita a la señora. Eso es mentira. Ya. Papá, yo sé que ya está embarazada. Está embarazada. Y este cabro es sordo. Ay, mi columna, ¿crees? La rabia me tiene todos los nervios. Antes que te vayas, déjame darte un antiinflamatorio. Francamente, pero no sé cómo su hija pudo mentir. Era algo tan serio. No se supone que se había hecho un examen. Bueno, eso fue lo que dijo. Pero no se juega con una cosa así, no se juega. Ahí tiene, pues, Amelia. Estos cabros tienen del año que les pida. Yo estoy seguro que está con otro gallo. No digas. Si a mí no me saca nadie de la cabeza. ¿Y sabéis quién es? No. Está el mono. Cabras, no sé hasta cuándo me van a dar problemas, cuando no es una es la otra. Ya,
cálmese, Pedro, cálmese. Respire profundo y trate de relajarse. Francisco, ¿por qué no va a buscar un relajante muscular para este pobre hombre que se muere aquí, pues? Puedes mirar. ¿Qué no te gustó? ¡Bacán, compadre! ¡Está total! El único problema es el dueño del lugar. ¿Quién es? Pedro Chamorro. ¡Ay, es onda! Ay, me duele. Me duele mucho. No se preocupe, don Chamorro. Yo le voy a sacar el dolor. Sí, apúrese, pues, señoramita. ¿Tan grande fue la rabia que pasó? Ah, sí, muy, muy, muy grande. En el nombre de Dios y la Virgen Santísima. ¡Pero! ¡Ah! Perdón, Pedro. Es que lo buscan abajo. No estoy para nadie. Es una damita. Señora Echaur. Ay, dígame Magdalena. Magdalena. Qué agradable sorpresa. Igualmente. Vine a hablar con usted de algunos asuntos de negocio. No esté tan enojada. Pero no entiendo por qué no me cuentas qué fue lo que pasó. Es que todavía no se va a poder. Pero... Ay, estoy muerta de miedo. Ah, ya, tranquila. Ay, no, ya, pues. Martín, sé que no se puede. ¿Pero por qué? No, porque no. Ven, ven. Ya, no. No, porque me pongo nerviosa y la puerta. ¡Suelta a mi hermano infeliz! ¡Gato! ¿Le parece muy raro que venga a hablar con usted de negocios? Bueno, no es el tema que más me gustaría hablar con una mujer tan distinguida y tan hermosa como usted. Muchas gracias por el piropo. ¿Me acerca el cenicero, por favor? Bueno. Muchas gracias. Mire, he decidido involucrarme un poco más en los asuntos de la familia. Sí. Y como tengo entendido que usted está haciendo una sociedad con Martín, me gustaría estar enterada de eso. Claro. ¿Le pasa algo? Ah, no. Disculpe. Que ahora, más que nunca, creo que el señor Chaurren se sacó la lotería con usted. Muchas gracias, pero el pobre Joaquín ahora está muerto. Así es nomás, Pedro. No le molesta que le diga Pedro, supongo. Por favor. Invénteme un nombre si quiere. Ay, qué simpática. ¡Martín! ¡Despierta, Chaurren! ¡Lo mataste, Cata! ¡Lo mataste! Ay, no sé, Laraca, ayúdame a sacarlo de aquí mejor. Ay, Martín, reacciona. ¿Por qué le pegaste? Y más encima preguntáis. Ayúdame. Mira, te diciendo algo. Animal. Se acordó de su familia, parece. ¿Qué trago habrá que servirle, compadre? Que está con visita. ¿Y no era que le dolía tanto la espalda? Un par de whiskolas. La whiskola es más fina. Eso. ¿Y quién está dentro? Una señorita. ¿Y qué señorita se puede saber? Ni idea. Berta. ¿Por qué no dejáis todo eso que estáis haciendo y lleváis los tragos para adentro? ¿Y para qué? ¿Y para qué va a ser por tanta? Yo los voy a llevar, carbonera. Vos quédate haciendo lo que estáis haciendo nomás. Yo voy a buscar unas cositas para picar.
pelando papa. ¡Ay, pobrecito! De pobrecito no tiene nada, oye. Es un aprovechador ese. Pero no le digas así, Bocata. ¿No te das cuenta que es un pobre tipo? No, pues si vos no te das cuenta de nada. Oye, es súper amoroso para que sepáis. Yo no sé cómo me podéis mirar a la cara después de todo lo que nos mentiste. Pero yo para eso venía, po. Va a pedir disculpas, pero siempre se volvía que a vos te importa un pleo esa cosa. No, de ahora en adelante me va a importar un pleo todo lo que tú hagáis, ¿sabís? No pienso seguir perdiendo mi tiempo contigo. Oye, ¿sabís que no reacciona? ¡Ay! ¿Dónde está? Mi hija Catalina y yo tenemos sumo interés en hacer negocios con Martínez Chaurren. ¿Y conmigo? Que no se olvide que yo también soy de la familia. Por supuesto. Sobre todo con usted. Mire, yo quisiera pedirle a usted... Mire, entienda, yo no tengo mucha experiencia en esto. Entonces me gustaría que usted me guiara un poquitito. Encantado. Qué bueno. Porque mire, yo no quiero pasar por encima de Martín. Pero tengo entendido que usted empezó las conversaciones con él. Eso podemos arreglarlo, ¿no? No, si yo simplemente quiero aprender un poco, nada más. Yo puedo enseñarle lo que usted quiera. Con permiso, don Pedro. Adelante. Quisiera también aprovecharme un poco de su buena voluntad para pedirle algunos consejos acerca de cómo invertir mi dinero, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí. Gracias, Berta. Con permiso. ¿Sabes qué? Tengo la impresión que este es el comienzo de una muy bonita amistad. Ojalá, pues. Te miro y no lo puedo creer. Eres la chica que siempre soñé. Yo no creo que el viejo chamorro nos preste este lugar para hacer una fiesta. ¡Filo! ¡La hacemos igual! ¿Y no le vamos a pedir autorización? Esta va a ser una ocupación, compadre. ¿Qué es eso? ¿Cachai que los locos en Europa se meten a los lugares y lo usan así como para hacer arte o para vivir? Y nadie les dice nada. La trans va. Oye, ¿y si nos meten preso? Es que hay que hacer la piola, pues no vamos a poner un aviso en el diario. No. Vamos a hacer historia, compadre. Deberíamos invitar así como a DJ Dimitri. Claro que tendríamos que traerlo de Nueva York. ¿Y ese quién es? Un ex delay, ¿no lo cachai? Ah, sí, claro que no cacho. No es pololo tuyo. No pasa, ojalá. Mañana mismo voy a hablar con la Maca para que se encargue de la producción. ¿Y la Maca también está en este grupo de...? ¡Ey, santo! Si yo te había hablado de ella. La Maca Rodríguez. ¿Ah? La mejor productora de trans que existe. Es así como amiga de todo el mundo, ¿cachai? Sí, sí. O sea que... ¿Ahora sí me vas a dar mi premio? No, pues compadre, todavía no. Falta mucho para tu premio, la dura. Sí, no, está bien. Igual te conseguiste el lugar. Ya, ok. Sí. Pero queda N pega. Recién cuando esté sonando la primera secuencia con unos parlantes grosos, ahí vamos a empezar a cacharlo el premio. Atención. Estoy apurado, Rubén. ¿Quieres que te vaya a dejar a la casa? No, gracias. ¿Mañana va a ir a buscar a tu hija? Sí. Y no quiero que te acerques a ella. ¿Y por qué? Porque no, po. Oye, Asunción, ¿por qué no me decís la verdad de una vez por todas? Oye, no me sigáis molestando. Ya te dije que la Tato no es hija tuya, es hija del Chauco. Sí. Métetelo bien en la cabecita, oye. Si no es nada hija mía, entonces ¿por qué no me la dejáis ver? Permiso, permiso. Y traía esto para su viaje, Susita. Gracias, Narciso. ¿Quiere que le hable al puesto mañana? No se preocupe. Solución. No vaya a poder impedir que me acerque la niña. ¿Tiene algún problema, mijita? No, Narciso. Tenía un pequeño corte, nada de importancia. ¿Cómo fue que te pasó esto? Me cayó un palo en la cabeza. ¿Qué? ¿Un palo? Sí. Pregúntele a la señorita Chamorro, ella puede explicarle. Yo no tengo nada que explicar, oye. Bueno, yo me voy, doctor.
Vamos, Angelito. No, yo me quedo. Como queráis, pero no te volváis a meter a mi casa con tu amiguito, ¿entendiste? Oye, no seas robota, pues cada vez. Catalina, tú no te puedes ir, por lo menos paga la cuenta. ¿Estás más loco? Tú provocaste esto. Estás muy equivocado. La plata es lo de menos. Sí, no, no es un problema de plata, doctor. Lo que pasa es que ella provocó esto, así que por lo menos que se haga cargo. ¿Y de qué me tengo que hacer cargo yo, oye? ¿De qué me tengo que hacer cargo? Si lo pensarais mejor, no te atrevería a pedir nada, ¿sabí? Catalina. Bien flaca la galla que está con el compadre, ¿eh? Aparece el canasto de la leña, ¿no? Yo no le encontré gusto a nada, ¿sabí? ¿Sabí qué pasa? Que esas gallas de puro fina no comen nada. Me parecen palocoa. ¿Verdad? Supongo que no te habréis mandado ningún numerito allá adentro. Estáis mal, loco. Mira que después me llega a mí. Ay, ¿qué más da, pues? Si en su derecho nomás está. Cereza, ven. Tengo que hablar contigo. Al tiro, compadre. ¿Y a ustedes qué les pasa que me miran con esa cara? ¿Vaya a comer solo o tenéis invitado hoy día también? Voy a comer con ustedes. Uy, pero qué honor tan grande, señor, por Dios. ¿Y vos qué te pasa? ¿Que andáis con la lunita llena? Le sirvo al tiro a don Pedro. No sé, hazte la graciosita nomás. La vamos a hacer esto. La comida. No tengo mucha hambre. Ay, pero mi amor, tienes que comer. Deje esa bandeja y venga a sentarse aquí. Venga, pues. ¿Me vas a dejar ayudarte? En este momento dependo de ti, Fernanda, y eso no me gusta nada. ¿Por qué? Yo no puedo hacer prácticamente nada por mí mismo. Bueno, por eso mismo, deja que te ayude. Voy a intentarlo, te lo prometo. ¿La están esperando, señora? ¿A mí? Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería verte. ¿Pero tú no te das cuenta de dónde estamos? ¿Estás enfermo? Vamos. No. Yo entendí que nosotros todavía habíamos terminado. Disculpe que no le haya traído los tragos, compadre, pero es que la esta me cargoció tanto que no pude negarme. No, me da lo mismo. ¿Te fijaste la mujer palinda esa? Ah, mansa, jutecita. Jovencita, bien educada, de buena familia. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y usted le está haciendo empeño a esa dama, como se dice? No. Es ella la que me está haciendo empeño a mí. ¿De dónde saliste, Jorge Cerecea? No, sí es cierto, pues, compadre. No, si uno se da cuenta del tiro, la mirada, la sonrisa. ¿De quién se iba a imaginar que una mujer así se iba a fijar en mí? Además, pues, compadre. Ahora, si la justacita tiene una amiguita por ahí que quiera un cagüín con... otro hombre maduro, acuérdese de este pechino. No, pues si esas mujeres no andan buscando el deseo. Las mujeres buscan protección, seguridad, cariño. ¿Sale a dónde la vio, compadre? Buscan billetes, eso es lo que buscan. Bueno, si lo buscan, tendrán que ponerse con algo también. Vale, mañana te voy a encargar que la casa aquí a la dama, ¿eh? A nombre mío. Pero eso sí que... callado, ¿no? Ah, pero tranquilo el perro, no, compadre. Usted me da las instrucciones y yo le agasajo al pimpollino. Hasta que lo voy a pasar bien, compadre. Llamé a la maga Rodríguez, llega mañana. ¿Quién es? Una mina que nos va a ayudar en la producción de la fiesta. Oye, espérate, ¿y es rica? Súper rica. Este otro. Igual alguien tiene que ayudarle. Ah, bueno, pero para eso estoy yo. No sé, cacho que estés tú, pero tenés que entender que la producción de una trans
es súper heavy, ¿cachai? Nada puede fallar. Ah, pero yo he organizado todos los festivales costumbristas de acá y han salido re bien. No, para. Sí. Igual estaba hablando de otra cosa, compadre. Porque aquí nadie va a cantar el gorro de lana. No. Oye, pero ¿por qué no hay inversión tecno? En esa fiesta que hay en Quintay, ¿te acordáis? Pusieron claro. N música de la Violeta Parra en versión tecno, ¿te acordáis? Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. No, la Violeta Parra no se puede tocar su música en versión tecno. Ay, ya, no te pongas inmenso tampoco. El mundo avanza abismantemente. Y la música con él. La tecnocultura llega a todas partes, nadie la puede parar. Es muy importante lo que nosotros vamos a hacer porque... Hacer una fiesta en este lugar del mundo es juntar las secuencias con la fuerza de la naturaleza. ¿Se dan cuenta lo importante que es? Yo sí. ¿Y Magdalena todavía no se levanta? La señora no está. ¿Madrugó? Así parece. Ay, ¿cómo durmió Magnusito? ¿Por qué? Manso, ni qué parche que tiene y me pregunta por qué. No, dormí bien. Toda la noche por el mismo lado, claro. Le duele mucho todavía. Me muertan un poco los puntos y me pican. La mujer más salvaje esa, güey. Martincito, usted va a tener que tener mucho cuidado. No vaya a hacer cosas que acabe como su papá. Que en paz descanse. No se preocupe, Aida. No creo que la señorita Chamorro vuelva a molestarme. ¿Señorita Catalina? ¿Sí? ¿Señorita Catalina Chamorro? Sí, ¿qué pasa? Tiene que acompañarnos. ¿Por qué? Quedó detenida por agredir al señor Martínez Chamorro. Sola, pues. ¡Jesús, María y José! ¡Huevos con jamón! Toma, ya que tenéis pancito calentito recién salido del horno. ¿Lo hizo usted, Rosita? Sí, pues, ¿no viste que yo trabajé en una panadería allá en Los Vilos? ¿Sabe que se incendió la panadería? Eso sí. Me levanté tempranito a amasar. Rosita, se pasó. ¿Sabe que usted es como una madre para mí? ¿En serio? Sí. Hace mucho tiempo que nadie se preocupaba tanto por mí. Si te quedáis con hambre, me decís, porque ese pan como para una semana. Oh. ¿Y no me va a acompañar? ¿Qué voy a esperar a Ernesto? Oh. ¡Jesús, Dios mío! ¿Qué significa este desayuno? Siéntese, Ernesto, que ya le traigo su desayuno. Siéntese. No, Rosita. Usted y yo tenemos que conversar. Aló. Sí, con él. ¿Quién habla? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, voy al tiro, nos vemos allá. Chao. ¿Qué pasó, amor? Me tengo que ir. Ah, ¿dónde? Un problema familiar, Magdalena, después te explico. Ay, ¿me va a dejar sola aquí? Es una emergencia. ¿Mi besito? Así me gusta estar contigo. Sin compromiso. Y sin chantaje. Tome mi platito. ¿Y esto por qué, papi? Bueno, esto es para
para que me perdoné por el manso condoro que me mandé contigo. Pucha, qué amoroso, papito, ¿qué pasó? Está perdonado, perdonado, perdonado. Ay, qué bien, qué bien. Bueno, anoche no pude dormir pensando en la lesera que iba a hacer contigo. Sí, pues, pero es que todo fue culpa mía porque yo nunca debí decir que estaba embarazada, pues. No, pues, no sabéis lo que me hiciste sufrir. Ya, pero eso significa que yo también estoy perdonada, ¿no es cierto? Por supuesto, pues, mi porotito. Además que me sacaste un peso de encima porque ahora que sabéis que no estás embarazada, no te vayas a querer casar, ¿cierto? No, pues tanto no, pues, papi, no exagere tampoco. Sí, pero no. No, ahora pronto, ¿no? No. Está mi niñita, mi niñita. ¡Don Pedro! Don Pedro. Tomaron presa bajicolor. ¿Qué? Sí, yo misma vi cuando se la llevaban para la comisaría. Dos detectives en un auto. ¿A diablo? ¿Es en serio la cosa? Oye, capaz que se haya echado algo con lo mañosa aquí. No, boñones. No diga eso, Rubén. Para mí, que le han levantado una calumnia. Sí, pues, sí, su genio tendrá a la señorita, pero re buena persona, pues. No quiero ni pensar cómo se va a poner el viejo chamorro cuando sepa que le metieron presa a la hija. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién no sabe lo que pasó, Fonseca? A la fiera se la llevaron presa. Sácame de aquí, Marco. Estoy haciendo todo lo posible, Cata, pero no va a ser fácil. ¡Pero tú eres abogado, po! No puede ser que metan presa a una persona por pegarle en la cabeza a un psicópata. El golpe que le diste a Martín pudo haber traído consecuencias graves. Sí, bueno, ¿de qué lado estáis vos? Del tuyo, po. Entonces, po. Pero entiende que lo que hiciste está considerado un delito. Lo que yo hice fue defender a mi hermana. Yo pensé que ese infeliz quería aprovecharse de ella. Eso fue lo que pasó. ¡Por Dios, Catalina! ¿Quién te hizo esto para surcirlo a puñeta? Tu socio, po. ¿Qué? Martín Echaurren. Te puso una denuncia por lesiones en contra de la Catalina. ¿Le pegaste al Echaurren? Y lo volvería a hacer 100,000 veces. Ay, la puta por la regresa del mono. Podía hacer algo por esta descriteriada. Yo voy a hacer una llamada ya. Lo siento, Blanca, pero tuve que hacerlo, sobre todo después de la reacción que tuvo tu hermana ayer cuando estábamos en el médico. Pucha, yo entiendo que tú estés enojado, pero no es como para meterla presa. Bueno, pero ella tiene que medir sus reacciones y no tiene que tenerse las consecuencias. Ay, Martín, ¿y no hay nada que yo pueda hacer como para convencerte de que retires la denuncia? No sé. Pero a lo mejor le hace bien a la Catalina estar un tiempo presa. Pucha, pero es que ella no es tan mala como tú pensabas. Pero yo tampoco soy malo, no por eso ando por la vida con un garrote en la mano. Yo hablo por mí, ¿ya? No, 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 Blanca, no lo voy a hacer. Cuestión de principios. ¿Usted tiene problemas económicos, Ernesto? Vergüenza me da, pero así no más es, Rosita. La verdad no más es. Chacay, hubiera empezado por ahí entonces. Es que yo no quería decirle eso porque pensé que usted no iba a querer nada quedarse conmigo. No, pues no ves que es tonto. Si yo no soy de esas personas que se quedan con la gente por interés. No, pues. ¿Sabe que cuando dos personas se aman así como nosotros, se tienen que ayudar siempre, pues? Yo lo voy a ayudar a usted. ¿Usted? Sí. ¿Ah, güey? ¿Y esto qué? Son mis ahorritos de toda la vida. Mire, usted saque lo que necesite para solucionar sus problemas económicos. De ahora en adelante, lo que es mío también es suyo. ¿Cómo es posible que le hayáis dado con un palo al Echaurren a mi socio? No habíamos quedado en otra cosa, ¿no? Él se lo buscó. ¿O usted cree que yo le ando pegando a la gente en la cabeza porque me da la gana? Mira, no sería la primera vez que te agarráis a coscacho con la gente. Ya. Ay, ¿dónde estaba yo? Me puse nervioso. Yo le dije que iba a hablar por teléfono, papá. ¿Me van a soltar? Hay una manera, Cata, pero depende de ti. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que pedirle disculpas a Martín Echaurren. Si se ponen de acuerdo, él puede retirar la denuncia.
ni cagando. Pero no, déjate de ser, Catalina. Si es la única manera de sacarte de aquí, tenés que hacerlo y punto. Tiene que haber otra manera, Marco. Lamentablemente no. Y si no lo haces, Cata, esto puede pasar a un juzgado y eso son palabras mayores. Ya, Catalina, si no se te va a caer en la corona si le pedís perdón una vez a alguien, pues. ¿Qué? Enfréntate al Chaurren. O le tenés miedo, ¿ah? Díganle a ese desgraciado que venga. El día está precioso. ¿Quieres salir un rato a la terraza? Prefiero quedarme leyendo aquí. Tú me decías que no tenía que dejar de leer. Ahora puedo hacerlo. Anoche quedamos en que me ibas a dejar que te ayudara. ¿Te acuerdas? André, yo quiero que tengamos una vida normal, que hagamos cosas, que salgamos. Y sobre todo, que cumplas lo que me prometiste. Yo quisiera convencerme de que todo va a funcionar. Pero no es así. Yo no puedo darte una vida normal y tú lo sabes. Claro que puedes. Yo estoy haciendo lo posible para que así sea. No podemos dejar que esto nos derrote. Andrés, yo te amo. Demuéstrame tú también lo mismo. ¿Qué haces acá, Domingo? ¿Cómo supiste dónde vivía? Este pueblo es chico. Y acá se sabe todo, María José. O tengo que llamarte Pascual. Ya, no empieces. ¿Qué quieres? Necesito pedirte un favor. Quiero que me ayudes. ¿Yo? Sí, yo. Ando con atados con mi polola y quiero saber si me podía ayudar a volver con ella. Pero si ni siquiera la conozco. Se llama Blanca Chamorro. Ella está acá, todo el mundo la conoce. Pregunta por ella. ¿Y si no quiero? Si tú no querés ayudarme, yo voy a tener que contarle a todos tus amigos que te llamáis María José Benavente y que estás arrancando de tus papás. Eres último. ¿Sí? ¿Me vaya a ayudar o no? Catalina. ¿Eh? ¿Qué pasó? Quieren hablar contigo, pero por favor, con cautela. ¿Cómo estás, Catalina? Déjanos solos, Marco. Lo estoy pasando lo más regio acá. Me trata estupendo. ¿Tienes algo que decirme? Sí. Te escucho. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de La Fiera. La Fiera, una promesa de amor. Los ídolos del top latino y los artistas chilenos más populares juntos en un disco espectacular, a la venta en todo el país. Tú eres la ex de Domingo Correa. ¿Sí? ¿Por qué? No lo puedo creer. ¡Qué chico del mundo! ¿Cómo sea? ¿Tú también lo gasté? Discúlpenme un segundo. ¿Qué pasó? La señora salió. ¿Y dónde fue? Búscate una mujer de verdad. Ya te estás poniendo viejo. Y yo no me quiero morir sin tener un nieto. ¿Y quién le dice que a lo mejor por ahí no tiene un nieto? Escúcheme bien, papá. Si usted no le dice a la Rosita que no se puede casar con ella, se lo voy a decir yo. Te gusta o no, tenés que trabajar. Encerrada en esa isla no hay que tener ningún futuro. No quiero nada en el futuro, yo. ¡Miren las leceras que dice! Usted se viene conmigo y punto. Soy su madre y me tiene que obedecer. Magdalena, ojalá que las flores le gusten. La espero a comer hoy en la noche en mi casa. Pedro Chamorro. ¡Esta loca! ¡Oh! ¡Qué chita, compadre!
Martín no se aparezca por acá. No, no, está bien, sí, sí, lo voy a hacer. Y si todo sale bien, yo esta misma noche la traigo a conocer el jacuzzi. ¡Bien, profesor! Fui a hablar con el curita de la iglesia antes de que hiciera la misa y me dijo que no había ningún problema en que nos casáramos el próximo mes con él. ¿Con la señora Melita Co? Con ella misma. Y la estoy llamando aquí, de parte de don Pedro Chamorro. Permiso, tengo que hacer el aseo yo. Ah, sí. Bueno, Rosita. Lo que yo haga con mi vida es cosa mía. Y si no te gusta, hice la puerta bien ancha para que quiera irse. Sácate el poncho, pues, niña. ¿Quién es?